Buenas amigos, ¿cómo están? Acá estamos nosotros nuevamente. Ya pasaron 2 semanas desde que subimos el último video. Acá estamos con Megancete, estamos en los Altos de Sucre. Bueno, pasaron un montón de cosas en estos días. La reparación de nuestro auto, tuvimos que abrir el motor para solucionar unos cuantos temas que por ahí nos estaban incomodando y molestando. Y bueno, también a nivel país, una situación difícil la que se vive. Así que, bueno, nuevamente después de 2 semanas, nosotros estamos acá. En el video anterior les contamos que teníamos que abrir el motor, pero que no habían repuestos ni acá ni en los países limítrofes, entonces teníamos que pedirlos de Argentina. Mientras probamos el auto y paramos acá un ratito, vamos a tomar unos mates. Y le vamos a ir contando las cosas importantes que fueron pasando en estos días sobre Megancete, sobre nuestro auto, casa, carro, que ya ni sé cómo decirlo, carro, casa, auto, carro, casa, coche Coche camper. Bueno, lo que fue pasando en la reparación de nuestro auto. Cuando quiera nomás tomamos unos matecitos y disfrutamos del fresco de este pueblito hermoso. Muy cerquita de Lechería y de Puerto La Cruz, y ya el clima cambia radicalmente. Imagínense que podemos tomar mate, ya eso es un montón. Obviamente que todavía está para estar de remera y eso, no te vas a abrigar mucho, pero el año pasado cuando estuvimos sí nos pusimos un buzo, me acuerdo. Bueno, para explicar todo esto, tenemos que contarles más o menos cómo fue la ruta del repuesto. Por el repuesto lo encargamos de Argentina y ahí empezó una cadena. Tiki, 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 hasta que llegó a nosotros. Una cadena que involucró a varias personas. Y personas que no se conocían muchas entre sí y que incluso no nos conocían a nosotros. Pero que algo tenían en común y eran las ganas de ayudar. Pero hay una persona que no conocemos personalmente, sin embargo, siempre estuvieron apoyándonos. O sea, dos personas en realidad, es Walter y su papá. Yo les quiero mostrar acá en el auto que junto con los repuestos llegó la calco de su casa de repuesto, Oroño Renault Repuesto San Lorenzo Santa Fe, y ahora ya viaja con nosotros. Esa, vamos para Alaska. Y me aclararon algo muy importante, que los colores del logo no tienen nada que ver con Boca Juniors, sino que ellos son hinchas de Rosario Central porque son de Santa Fe, de San Lorenzo Santa Fe, son hinchas de Rosario y bueno, le pusieron esos colores, así que está todo bien. Está todo Está bien todo porque bien, si no. todo legal. Así que necesitábamos todo el kit de juntas, o de empacadura, como le dicen acá, y los bulones. Entonces le preguntamos a Walter porque en realidad nos estaban ofreciendo unas en Venezuela que eran muy parecidas y le preguntamos a Walter si nos iban a servir y nos dijo que no, porque era para otro motor. Así que nos pusimos en campaña en comprarle a Walter. Walter trabaja con Renault y los repuestos que necesitamos para nuestro Megancete, él lo tiene. Así que bueno, Walter lo tenía, pero ¿cómo hacemos llegar ese repuesto hasta Venezuela? Bueno, había una chica, Michelle, que iba a viajar y nos había escrito unos días antes sin saber que íbamos a necesitar precisamente estos repuestos. Y nos dice, si necesitan llevar algo de Argentina, yo estoy en Buenos Aires y voy a viajar a Caracas. Sí, pero los repuestos estaban en otra provincia, estaban en Santa Fe y tenían que llegar a la provincia de Buenos Aires, específicamente a la capital. Entonces, no solo que Walter tenía los repuestos, sino que además nos hizo un buen precio, un excelente precio, y también se ofreció a hacer toda la logística de enviar los repuestos desde su local hasta Buenos Aires. Y efectivamente los repuestos llegaron a Buenos Aires, pero habían que retirarlos urgente porque la oficina iba a cerrar todo el fin de semana y si nadie los retiraba, se devolvían los repuestos. Así que llegó Maxi, un amigo de Walter, que fue y retiró los repuestos del local de la empresa de transporte. Maxi se quedó con los repuestos, ahí apareció Hernán, un amigo y seguidor del canal. Fue a buscar los repuestos hasta donde estaba Maxi y Hernán le llevó los repuestos a Michelle. No sé si se dice Michelle o Michelle. Le llevó los repuestos para que ella pueda armar la valija y traerlos hasta Venezuela. ¿Qué dice? Todo sano y salvo. Los repuestos. Vamos, vamos. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Estábamos Qué bueno, pendientes. Michelle, qué bueno, nos alegramos un montón.
que haya llegado bien y que tenga los repuestos. Ahora nosotros nos ponemos en campaña a ver cómo pueden llegar hasta acá donde estamos nosotros, pero sumamente agradecidos por toda esta gestión. Gracias. ¡Qué alivio! Tremenda toda la ruta que hicieron los repuestos. Llegaron a Caracas, pero nosotros los necesitábamos en Puerto de la Cruz, que queda más de 300 kilómetros. Así que ahí conocimos a Andy. Andy nos recomendó un taxi que venía de Caracas a Puerto de la Cruz, que hacía viajes regulares y traía encomiendas. Y bueno, ahí Michelle nos mandó los repuestos hasta Puerto de la Cruz para poder empezar el trabajo de abrir, destapar la tapa de cilindros de Megancete y cambiarle todo lo que le hacía falta. Amigos, tenemos que decirles que llegó. Llegaron los repuestos. Llegaron los repuestos de Argentina. Ya les vamos a contar todo la cadena de favores que nos hicieron. Tremendo, tremendo. Espectacular. Empezó acá en Oroño, Renault, y después una cadena enorme, pero acá llegó. ¡Vamos! Y acá está la famosa junta. Hay dos. Wow. Vamos, vamos, vamos. Llegaron. Sí. Casi 2 semanas de espera del repuesto, ya lo tenemos y estamos yendo al taller. Hoy vamos a dejar supuestamente a Megancete internado para que lo abran, para que lo revisen. Así que bueno, con toda la fe, con toda la fuerza, con toda la ilusión de que Megancete vuelva bien fuerte en las rutas. Si bien está andando, no es que anda muy bien. Así que bueno, toca hacerle esta reparación. Bueno, y aquí se empezó el proceso de desarme de nuestro auto. Megancete está descuartizándose. Ahí va, ahí va, estamos con toda la fe y con toda la ilusión, Me acuerdo que allá en el 2018 ya habíamos hecho un trabajo de abrir el motor, pero bueno, por otras causas. En ese momento eran unas válvulas el problema. Ahora aparentemente es solo el empaque o la junta, vamos a chequear igual. Ya empezamos el trabajo acá adentro en un taller en Puerto de la Cruz. Y bueno, fue una logística traer los repuestos, muchas personas involucradas, ya les hemos contado. Y ahora estamos en esto, estamos bueno, ansiosos y nerviosos por todo lo que implica esta logística, este trabajo. Nos pone un poco nerviosos, pero bueno, también muy ilusionados para que Megancete quede bien y ya deje atrás un montón de fallas que estaba teniendo. Estamos esperando mientras trabajan en un lugar, en una oficina que tiene aire acondicionado. Buena onda, nos convidan café. Acá se toma café todo el tiempo, por más que nosotros andamos con el mate ahí, igual café. Y bueno, el aire acondicionado, porque es temprano pero hace calor, Hay mucha humedad, está nublado, estamos en época de pura lluvia, casi todos los días llueve, está bien pesadito el clima. Pero bueno, súper bien, estamos esperando que desarmen para ver justamente con qué nos encontramos o con qué se encuentran ellos y nos van a decir qué tenemos que hacer nosotros. Si tenemos que ir a un lugar a rectificar, a llevar la tapa, si tenemos que ir a comprar más aceite, refrigerante seguramente. Bueno, hay
que esperar. Varios puestos. Yo no me había dado cuenta, pero estás con uniforme, con el uniforme de Viajando para Vivir. Haciéndole fuerza a Megancete. Vamos, qué nivel, Excelente. Excelente. Te tengo que felicitar. ¿Te puedo felicitar? Gracias. Felicitada, Mica. Igual el café te acelera. Yo estoy aceleradísimo. Y vos también, porque te lo tomaste como si fuera gaseosa. ¿Qué era para vos? Ah, bueno. No, no, pero con los nervios esto, el café como que te acelera más. ¿Vos no te sentís nerviosa, acelerada? Yo recién recién le contaba a Nicky, un amigo de acá, que estoy ansioso, estoy nervioso, estoy contento, estoy pasando por todos los estados de ánimo en un segundo. Sí, yo tengo sueño todavía, pero fueron muchos días de incertidumbre y todavía está siendo. Entonces, ¿hay que esperar? Pero déjame decir que vos a la cámara te mostrás súper relajada, pero no estás tan relajada. Yo recién te vi actuar y estaba bastante nerviosa. ¿Qué hice? Todo rápido, todo acelerado, todo. Y en la cámara sos una paz. Lo que pasa es que nos dijo que abría a las 7 y yo me desperté a las 5. Ay, 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 amigos, no saben lo que estamos sintiendo, verlo a Megancete desarmado. Se te cruzan un montón de cosas, las cosas vividas, las cosas que hemos logrado, y verlo en estas condiciones es un poco fuerte para nosotros, pero es un mal necesario para poder continuar con esta locura, con este viaje, con este sueño de Argentina a Alaska en Megancete. O sea que por acá estaba la falla, sí. Y no alcanzaba a mezclarse con el aceite porque los orificios de aceite están más lejos. Claro, está más lejos. Aquí, ¿ves? Está muy lejos de aquí. Por eso que... No, gracias a Dios. Gracias a Dios no se mezcló. Ah. Porque ahí hubiera sido la falla mucho más grave. Ahí te hubiese dejado en la calle. Ahí te hubiese dejado botado. Ahí no iba a poder andar como andas ahorita. ¿Pero esto se daña por la temperatura? No, en este caso se dañó por el desgaste de la cámara, no por temperatura. ¿Por el desgaste? ¿A qué se debe el desgaste? Los tipos de refrigerante. Ok. Recomendación para estos carros no es colocar refrigerante. Agua filtrada. Aquí estamos con Manuel, vamos a llevar la cámara a rectificar y a ver qué más hay que hacerle. Así que estamos recorriendo un poco Puerto La Cruz buscando el lugar donde hay que hacer todo eso. Hay algunas partecitas como que están picadas ahí, acá, acá y por este lado también, que probablemente por ahí donde se entraba el agua. Entonces lo que nos recomendaron es rellenarlo y después mandarlo a rectificar. Bueno, nos llevamos la novedad que hay varios locales cerrados. Ya hemos ido a buscar tres lugares para hacer el tema de la soldadura, el relleno, y están cerrados. Así que seguimos en la búsqueda de un lugar para hacer relleno de la cámara. Bueno, no encontramos nada en Puerto La Cruz, así que vamos rumbo a Barcelona. Y finalmente llegamos a este lugar que estábamos buscando en Barcelona para dejar la tapa de cilindros. Ahí quedó por 2 días y cuando volvimos la encontramos así, reluciente, súper reluciente. Así que bueno, ahí la teníamos que llevar al mecánico a Puerto La Cruz para que inicien el proceso de armado. Al día siguiente nos avisó el mecánico que el auto ya estaba armado, así que salimos a probarlo. El auto mejoró mucho. Sobre todo en la forma en que regula, en bajas revoluciones está perfecto, y también andando respondió muy bien, con fuerza, en velocidad, bastante bien. Lo único que nos sigue preocupando es que continúa la pérdida de líquido refrigerante que se mete dentro del habitáculo del conductor, aún anulada la calefacción. Amigos, qué lindo, estamos en Megancete
recomendaron ustedes, los mecánicos, que tenemos que probarlo. Así que nos vinimos a los Altos de Sucre. Estamos yendo a los Altos de Sucre. Estamos haciendo una subidita importante, afinando el oído, viendo cómo nos sentimos. Hasta el momento va bien, pero tenemos que prestar atención. Eso nos encargaron que hagamos. Así que, bueno. Bueno, que estemos contentos, sí. Que estemos pendientes de la temperatura, de la fuerza, de todo eso. Así que ahí vamos. Bueno, ahí sigue habiendo una pérdida de líquido refrigerante adentro de la cabina del lado del conductor abajo. Sin embargo, como acá pueden ver, la calefacción está anulada. Entonces no sabemos por dónde es que está pasando, che. Y bueno, mis amigos, en eso estamos. Estamos chequeando Megancete, controlando cómo responde. Esa es la misión en estos días. Y ver si podemos resolver esa pérdida, identificar de dónde viene, ver si continúa. Hoy vine a ver el auto y ha bajado un poquito el nivel. Yo lo dejé justo en la raya al máximo, ha bajado un poquito, así que hay un consumo. Vamos a seguir chequeando. Les agradecemos a todos acompañarnos hasta el final del video. No se olviden de suscribirse porque es totalmente gratis y nos ayudan para seguir sumando kilómetros en Megancete y decirles que estamos activos, estamos con energía nuevamente para continuar nuestro sueño de Argentina a Alaska en este auto, que vamos a ir resolviendo todas las situaciones que se nos presenten en el camino. Agradecidos con todos los que forman parte de este proyecto, de esta aventura, de este sueño tan lindo y tan guerrero, vamos a llamarlo así, que es viajar en un auto y es lograr objetivos, como llevamos 10 países en nuestro auto, 10 países recorridos y vamos por más, siempre con la compañía de todos ustedes que son parte fundamental de este sueño. Gracias a todos, cada uno de los que de una u otra manera siempre están pendientes del auto y de nosotros. Eso es muy importante, así que no se olviden de suscribirse. Si quieren conocer nuestra actualidad, estamos en Instagram, viajando punto para punto vivir, separado por puntos, y ahí van conociendo dónde estamos en cada momento. Y seguimos para adelante. Estamos vivos porque luchamos, porque trabajamos por nuestro sueño. Y bueno, también agradecerles a todas las personas que han sido parte en este tiempo que no tuvimos a Megancete y nos brindaron un hospedaje para que podamos sobrellevar este tiempo. Así que sigamos todos juntos, amigos, viajando para vivir.